Dave Giles. Dave, first game back at the managerial position with Escogido, and you do it with a win against Licey that the team wasn't able to win against then. What was the key for tonight's game? Well, I happened to manage, but those players played really good. We shut people out, we played hard, we were all together, and it's all about the players and the fans watching us. Le preguntaba sobre la victoria de esta noche, llegando nuevamente como manager del Escogido, y victoria frente a los Tigres, que no había sido posible, que cuál era la clave. Él me dice que él es el manager, pero que están los jugadores, que jugaron fuerte, y todo es acerca de los jugadores y los fanáticos que estuvieron acá esta noche. So another thing, the team was able to score runs in two different innings, which seem impossible these past games. What was the key? What was working better tonight? Our at-bats were better. We worked the count well, we took advantage of some mistakes and hit the ball hard, and we ran the bases really hard. Le preguntaba sobre el equipo que pudo anotar carreras en dos diferentes entradas, algo que no pasaba en los últimos encuentros. Me dice que estuvieron manejando los conteos mejor, le dieron bien duro la pelota, corrieron las bases mejor y también pues aprovecharon ciertos errores en el juego que se dieron. Finally, Dave, the pitching was amazing. The team was able to leave Licey scoreless through 9 innings. What was the key for tonight's win? Again, attacking the strike zone, making them put the ball in play, and we played really, really good defense behind them. Le preguntaba ahí por último a Dave sobre el picheo que manejó al Licey, mantenerlo sin anotar durante 9 entradas. Me dijo que atacaron la zona, los hicieron poner la pelota en juego y la defensa estuvo bastante bien. Congratulations, Dave. Thank you. Come out, Escogido fans, tomorrow, mañana, contra Licey. Ahí teníamos a Dave Giles. Se despide diciendo que vengan mañana los fanáticos nuevamente porque venimos de nuevo con Escogido Licey.